¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Le presento un avance de la información que verá en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5:30 de la tarde. El regidor panista Marco Antonio Zavala Galeana emitió una campaña agresiva, polémica y hasta cierto punto denigrante para los policías de San Luis Potosí. A través de su cuenta de Facebook, el funcionario, quien en poco más de 100 días de trabajo ha dado más de qué hablar a través de escándalos que de su labor como regidor, esta vez se lanzó contra los policías corruptos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó sobre la detención de dos personas que conducían un vehículo con reporte de robo y tenían en su poder una granada de fragmentación, así como 40 dosis de cocaína y marihuana. El aseguramiento se llevó a cabo dentro del operativo Localización de Vehículos Robados en la colonia Cactus, perteneciente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Alejandro Zavala Moreno, informó que existen casos de médicos especialistas que no acceden a prestar sus servicios en comunidades rurales por la inseguridad que impera en algunos municipios, principalmente de la zona Huasteca y Altiplano. Esta situación genera costos de hasta 80 millones de pesos en viáticos por el traslado de derechohabientes a la capital. El comandante Carlos Tornero es el nuevo coordinador estatal de la Policía Federal en San Luis Potosí. Sustituye en el cargo al comandante Ismael Camberos Hernández, quien estuvo desde hace 2 años al frente de esta corporación en la entidad. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Antonio Servín Becerril, informó que en San Luis Potosí no existe desabasto de huevo luego del brote de gripe aviar en granjas de Aguascalientes que afectó a más de 260 mil aves. El delegado de Profeco anunció que se intensificaron los operativos de verificación en los establecimientos comerciales para evitar abusos en el precio de este producto de la canasta básica. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Armando Reyes Cías, informó que los precios de los productos de la canasta básica registran estabilidad. A inicios del 2013, solo el litro de leche aumentó 50 centavos. La Unión Potosina de Industriales de la Masa, Tortilla y Similares de San Luis Potosí dieron a conocer que no habrá aumento al precio de la tortilla en el 2013. Actualmente, el kilo de tortilla alcanza en algunos establecimientos los 13 pesos. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Joel González de Anda, pidió no politizarse el tema del posible aumento de la tarifa del transporte urbano. El funcionario se refirió a una posible actitud rebelde de los permisionarios y dijo que de incurrir en faltas al reglamento se aplicarían sanciones e incluso el retiro de la concesión. En la primera sesión ordinaria de Cabildo del presente año, se aprobó por mayoría la solicitud de la Tesorería de un anticipo de liquidez por 69 millones de pesos, correspondientes al 10% de los recursos que pueden ejercer los ayuntamientos luego del mecanismo que aprobó el Congreso local. El destino de los recursos será para el gasto corriente, como completar la nómina, el pago de un crédito solicitado a corto plazo que vence en este mes de enero. Esta y toda la información que surge desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5:30 de la tarde. Lo invito para que nos siga en Twitter a través de @planoinforma y en Facebook en Plano Informativo. Yo soy Ana Fonte. Que tenga usted muy buenas tardes.